Es de los nuestros. Déjala pasar. Forastera, el jefe Carro y el mariscal Cotalo te esperan dentro. El cool route empezará pronto. Cuando termine, podré acceder a la cámara que hay bajo el trono de Carro. Y a Éter. Ahora puedo oírlo todo. Oh, lo que debió ser volar rumbo a la batalla. Sí. Espero. El jefe te espera en la arena que está pasado el trono. Esto debe de llevar a la arena. Es una parte de las ruinas. La han habilitado como foso de lucha. Me puede venir bien. Aloy, parece que has tenido que mover montañas para doblegar al clan del cielo. Literalmente. Cotalo ayudó. Sí. Tecote fue reprendido y todo el clan pudo verlo. Habéis servido bien. Pero ahora el Cool Route va a empezar. Algunos han venido a competir, otros a ser testigos. Saben que Regala vendrá por mí. Haré lo que sea preciso para cumplir mi parte mientras tú cumplas la tuya. ¿Cuál es el plan? ¡Cotalo! Solo hay dos formas posibles de asaltar la arena. A través de la sala del trono o por el camino del norte. Vigilamos los dos puntos. Pero si Regala planea atacar el Cool Route con máquinas, tendrá que llegar por el camino. Allí verás a nuestros defensores. Si aguantáis, conseguiré a mis mariscales. Te eximiré del servicio y recibirás tu recompensa. Prepárate como juzgues conveniente. Cuando el Cool Route empiece, debes resistir. Acabemos con esto. Bien. Deca te espera en la barricada del norte con el resto de los defensores. Golpea certera como los 10. Te veré cuando todo haya terminado. Buen día. En el nombre de los dioses. Que los aspirantes saben. ¿Intentas impresionarnos? Hoy celebramos la destreza. Valor. Nadie de las tierras bajas se ganará. Es evidente que Carro no le teme al Regala, pero quizá debería. Has llegado muy lejos. No, 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 Regala caerá. Me estoy jugando unas cuantas. Que esos rebeldes se atrevan a arrebatarnos nuestro honor. Ahí está Tecote, con sus matones, claro. Mira, la camina con el jefe. Qué te recompuso su ego antes de venir. Vale. Los defensores de Carro estarán al final de esta zanja. Pero tenemos que resistir.
solo se deja por tienda. Centraos en las máquinas. ¡Destruidlas ya! Y nuestro ejército no tendrá nada que envidiar al del Regal. Sí, capellana. Cubríos las espaldas. Podéis iros. Los soldados están listos. Ellos defenderán el Kulrut desde abajo. Pero por arriba... No está mal. ¿De dónde ha salido? Una escuadra la arrancó de una máquina caída. Tú haces los honores. Regala tendrá sus trucos, pero tú le mostrarás los nuestros. El Kulrut es inminente. Nuestra guerra exige sangre nueva. Nuevos líderes. ¡Sí! ¡Sí! ¡Liberad las presas! ¡Aspirantes! ¡Acercaos! Los que abatáis una máquina, seréis nombrados mariscales. Recordad a los 10. Atacad desde el cielo como hacían ellos y alcanzad la gloria. Thank you.
Ahí. ¿Qué es eso? No lo sé. ¡Manteneos firmes! ¡Vamos! Lanzarán algunos proyectiles. Lanzarán algunos proyectiles. ¡Gracias!
sobre la calle. ¡Acabado! ¡Volveré con todo lo que tengo! Y todos los fieles a Ekarro se bañarán en su propia sangre. ¡Atención! Habéis luchado bien. Demostrasteis vuestra valía contra enemigos de metal y carne. Yo os nombro mariscales.
Vuestra primera orden es limpiar la arena de todos los rebeldes rezagados. Marchad. He fracasado. Tendría que haber acabado con Regala. Pero ahora regresará con más máquinas. Más fuerte que nunca. Ayudaré en lo que pueda. No, has hecho bastante. Mucho más de lo que habíamos convenido. Cuando nos conocimos, me hablaste de tu misión, de la cual dependía todo. Entonces no sabía si creerte o no. Pero ahora sí te creo. Déjame. Y vuelve a tu tarea. ¿Qué vas a hacer? Sanar heridas. Lo que necesitas está ahí. Cógelo. Tus hazañas de hoy serán recordadas como las de los 10. Ahí, esa con... Venga, Éter. Nos vamos a casa. Elizabeth Chopin, Alpha Prime. Control maestro activado. Restaurando código original de la función subordinada Éter. Ya está. Ahora devolvérselo a Gaia. Aloy, ven. Las visiones de la arboleda han cambiado. Y esta acaba de aparecer. ¿Esto es obra tuya? Las visiones han cambiado. Es la que inspiró al jefe Ecarro. ¿Más testimonios de los antiguos? Escuchad las palabras que unieron a un pueblo. Tras las desgracias de la guerra, Anfaraday, la principal arquitecta de la reconciliación, habló a una nación necesitada de esperanza. Si miramos al futuro, con la lente del pasado reciente, nuestros temores afloran. Guerras cruentas contra máquinas, escasez de alimentos y agua, tormentas que nos expulsan de nuestros hogares. Pero el coraje es enfrentarnos a esos miedos con convicción y no con cinismo. Liderando el camino de la paz con estos valerosos hombres y mujeres, los mariscales del nuevo suroeste, mi convicción se ha fortalecido. Cuando estamos unidos, podemos superar cualquier amenaza. Uníos, a mí y a nosotros, en esa convicción. Mientras luchamos por una nación y un mundo sin miseria ni guerras.
Me incorporo al servicio, comandante. Yo voy contigo. Pero Ecarro te necesita. Gracias a ti tiene a más mariscales. Y un grito de guerra que los clanes no ignorarán. Así que te acompañaré en tu misión. Tuyo es lo poco que me quede de vida. Esta es mi decisión. ¿Cómo voy a negarme? Zo, alguien quiere unirse a nosotros. Reúnete con él en la estribación y el resto del camino haz de guía. Bien hecho, Aloy. Ve a las montañas que hay al oeste de Canto Llano. Te encontrarás a alguien en la subida. Ya os alcanzaré. ¿Alguien, dices? Estoy intrigado. Necesito devolverle éter a Gaia. Parece que su captura afectó también a los demás hologramas. Debo investigarlo. No puedo con estas máquinas. Según dicen, de un ter... Campeón, siéntate, por favor. Si pasas de largo. ¿Carrera? No parece que sean rebeldes. A lo mejor si les sigo el rastro, averigo hacia dónde van. Es posible que mi foco me permita seguirles el rastro a los jinetes. ¿Sí? No estás zarandeando un martillo, Eren. Hazlo con más suavidad. Mis dedos salchicheros no entienden de sutilezas, ¿vale? Atráelo. Traza una línea. A tu derecha. ¡No, la otra derecha! Acabo de verlo. Aloy lo encontró en el norte. ¡Lo tengo! La llaman algo así como conmoción rítmica. Esto sí es música. ¡Aloy! Eren, estás mejor. Y estás aquí. El mundo solo sobrevivirá si obras tu magia. Aprenderemos rápido y te ayudaremos. Necesitas todo nuestro apoyo. Eso sí, aún nos queda bastante por aprender. Un cazador no se hace de un día para otro. Aunque una semilla tarde en brotar, acaba floreciendo. Tu amigo Tenak ha llegado. Kotalo. Dicen que sus guerreros beben sangre humana. Dormiré con un ojo abierto. Me da que ha visto sangre para toda una vida. Lo llevaré a una habitación. Parece que valora la privacidad. Veo que lo tenéis todo controlado. Le llevaré esto a Gaia y... Claro. Nosotros avanzaremos tanto como podamos. Estoy viendo glifos hasta en sueños. Bueno, mientras tú ibas de acá para allá, yo trabajaba con Gaia para saber más de los dioses agrestes. Y viendo el panorama, aún estás bastante verde. Nos vamos. Vale.
Aloy. Me alegra que hayas vuelto. Además veo que has recuperado a Aether. Te ruego que procedas con la fusión. Hay algo que debo comentar contigo cuando acabes. Error. Datos del dron desconectados. Error. Faltan datos. Bueno, ¿de qué querías hablar? En tu ausencia he recibido una transmisión inusual en la frecuencia que tengo dedicada a Ilitia. Ilitia es una de las subfunciones que no detectaste. Sí, claro. Al principio la transmisión fue tan gradual que parecía una irregularidad fortuita de datos entre la estática de fondo. Cuando me percaté de esta irregularidad, tardé un tiempo en ordenar todo el mensaje. Coordenadas. ¿A dónde conducen? A una montaña que hay al noroeste de esta instalación. Debo advertirte, Aloy. Es posible que la transmisión sea auténtica. Y también es posible que esté siendo transmitida por algo. O por alguien. ¿Tú no crees que sea Ilitia? No estoy segura. ¿Qué es SOS? Un código del mundo antiguo. Para emergencias. Es una súplica de ayuda. Muy bien. Iré a esas coordenadas a investigar la transmisión. ¿Tú sola? ¡Ja! Ni hablar. He incluido a Eren Dival en esta conferencia mediante sus focos. Coincido con ellos en que no deberías investigar sola. ¿Y si es una trampa? Sí que puede ser una trampa. Pero si de verdad es Ilitia, estará en apuros y me toca recuperarla. Tranquilos. Tendré cuidado y... Vamos contigo. Vale. Coged vuestras cosas. Si vas a mejorar tu equipo, te esperamos en la salida oeste.